los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En Expo Agro conversamos sobre las pulverizadoras, fertilizadoras y otros equipos que la brasileña Stara presentó en la muestra. En San Nicolás nos encontramos con los amigos de Runco y conversamos sobre los motores eléctricos para cuerpos de siembra. En la muestra estuvimos con la gente de New Holland conociendo el piloto eléctrico para su pantalla IntelliView. En la muestra de San Nicolás nos encontramos con la gente de la empresa Stara de Brasil, quienes presentaban su pulverizadora y fertilizadora dual Emperador y que ahora también incorpora siembra neumática. Con ellos conocimos además sus nuevos productos como los cabezales maiceros o su nueva sembradora y conversamos además sobre sus equipos fertilizadores y sobre su planta en las proximidades de la ciudad de Rosario, desde donde ya fabrican equipos para el mercado nacional. Muy buenas tardes, mi nombre es Hermes, yo soy director de Stara Argentina. Es un placer estar acá en Expo Agro. Ya estamos acá por la tercera vez que estamos con esta maquinaria, con la maquinaria de Stara acá, en esa gran exposición de Argentina. En el año pasado anunciamos que pronto íbamos a arrancar a producir algunas máquinas acá en Argentina. De todo lo que hay acá, ya hay algunos modelos que estamos produciendo acá. Poco a poco estamos nacionalizando algunos de los equipos nuestros. Creo que hasta final de este año, por lo menos dos o tres modelos de la línea que tenemos para Argentina ya van a estar con un 60 o 70% de contenido nacional argentino. Y eso va a facilitar mucho para todos, además de seguir generando empleos acá en Argentina, que a pesar de la crisis por la cual el país pasó y sigue pasando, nosotros, Stara, sigue contratando. Poco a poco vamos contratando personal y para ayudar al desarrollo de ese país también y de la agricultura de ese país. Estamos con algunas novedades acá. El Emperador 3.0 vino el año pasado, pero este año hemos traído la gran novedad que es la siembra neumática. Entonces, hoy día, el Emperador 3.0 tiene la capacidad de fumigar, tiene la capacidad de fertilizar a voleo y también tiene la capacidad de hacer siembra neumática sobre maíz, sobre soja. Y eso es algo que se viene imponiendo en todo el territorio de Argentina. Eso es una cosa que llamó mucho la atención de los agricultores, de los prestadores de servicios. Y para nosotros fue una sorpresa muy agradable que hoy se puede decir que es la máquina que más la gente está buscando. Seguramente, entre toda la línea que tenemos acá en Argentina, la máquina que se está imponiendo es el Emperador 3.0 por la triple función que tiene. Son tres máquinas en una sola máquina. Entonces eso facilita mucho, tanto para el agricultor que tiene su propio campo, como también para el prestador de servicio que puede ofrecer a los estancieros, a sus clientes, tres tipos de trabajo. Entonces eso fue una gran sorpresa para nosotros, porque no estábamos seguros si esa máquina estaría pronta, lista para el mercado argentino. Y hoy estamos seguros de eso. Además de la triple capacidad que tiene, muchos ya conocen la máquina, ya tenemos máquina andando aquí por los campos de Argentina. Es una máquina hidro, 4x4, full, con motor de 220 caballos. Y además tiene la capacidad de subir y bajar. El despeje va de 1,43 m a 1,83 m
solo apretando un botoncito. También de la misma manera usted pasa de fumigar a fertilizar solo apretando un botoncito del topper, la computadora que es de nuestra fabricación también. Entonces son características muy, muy importantes, que es una máquina muy versátil, no tiene que armar y desarmar para pasar de una a otra. Muy rápidamente usted, por ejemplo, arrancó fumigar por la mañana, hay humedad relativa, hay condiciones para hacer eso, ese trabajo, a las 10 ya no hay más, bajó la humedad relativa, entonces arranca a fertilizar. Además de las bondades del Emperador 3.0, tenemos que hablar también que estamos trayendo para el mercado argentino cabezal maicero, de características también muy diferentes de lo que hay en ese mercado, que son cabezales maiceros que se adaptan tanto para hacer la cosecha del maíz verde con la caña más firme, pero principalmente son cabezales maiceros para hacer la cosecha del maíz cuando la caña está muy seca. Son cabezales que no tumban el maíz al hacer la cosecha, que no desgranan el maíz. Entonces eso es una cosa también que hemos probado acá en Argentina y sabemos que vamos a tener muy buen mercado. Otra cosa que ya arrancamos a probar en el año pasado, al final del año pasado, en la campaña pasada, son sembradoras. Entonces es otro equipo que estamos probando y nos parece que vamos a tener muy buen éxito acá en Argentina también con nuestra línea de sembradoras. El Hércules 6.0 es una máquina que ya mucha gente conoce, además de los grandes agricultores, los prestadores de servicios que ya tienen la máquina trabajando. Ahora también grandes empresas de fertilizante comienzan a conocer nuestro equipo y estamos en negociaciones también con grandes empresas de fertilizante que quieren ofrecer un producto aplicado con gran calidad. Entonces es una máquina que se está imponiendo muy rápidamente en el mercado argentino, hasta porque el mercado de fertilización argentino viene creciendo un 7, 8, 10% al año. Entonces algo que era nuevo, ahora cada vez más se va firmando en el mercado de fertilización y en eso tenemos gran experiencia. Somos líderes de fertilización en Brasil y queremos tener un gran mercado de fertilización también en Argentina. Además de eso, decir a los agricultores, a los prestadores de servicios de Argentina que ya estamos con una red de concesionarios en varias partes del país. Seguramente hasta final del año vamos a tener como mínimo 10 concesionarias con mecánicos entrenados en la fábrica, con repuestos, con todo lo que es necesario para bien atender los prestadores de servicio y los agricultores de Argentina. Gestión de precisión. Capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos, gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En esta campaña fina, hace puntería fina. Fertec Automotriz, más hectáreas por el menor costo. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.